sanitaria, el equipamiento comunitario de emergencia y poniendo en valor el rol de las organizaciones barriales. Argentina Construye son 750.000 puestos de trabajo para gasistas, obreros, vendedores y productores de materiales. Un Estado presente es la mejor defensa para hacerle frente a la emergencia. Argentina Unida. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Es importante remarcar que estamos aquí con organizaciones sociales y profesionales, con sindicatos, con cámaras de construcción y de materiales, con bancos, con ANSES y compañeros del equipo del presidente, o sea, compañeros de gabinete. También quiero decirles y reiterarles que estos programas fueron pensados y fueron solicitados por la jefatura de gabinete para que puedan tener una rápida llegada a los territorios, al territorio federal, es decir, a todas las provincias, y podamos trabajar a través de las intendencias y las organizaciones de la comunidad, que tienen como objetivo llevar adelante estas 11 líneas que les hemos propuesto. Que las 11 líneas tienen sus recursos, tienen sus proyectos y tienen su trabajo previo con cada una de las instituciones con las que vinimos conversando sobre este tema y que además están en condiciones de tener una bajada al territorio muy rápida y con mucha agilidad y efectividad. Les pedimos que colaboren con nosotros, que nos transmitan todas sus inquietudes y que nos encontremos, digo, de acá a una semana o 10 días y podamos estar firmando ya acciones concretas en cada uno de los municipios, en cada una de las organizaciones, tramitando cada uno de estos créditos. Creemos que es importantísima esta tarea que vamos a empezar porque va a generar trabajo y todos estamos muy convencidos que estas nuevas líneas de contingencia que tienen que ver con la situación de la pandemia, en realidad están, de alguna manera, han sido requeridas y han sido demandadas por las distintas reuniones que hemos tenido. Sé que tenemos también una tarea importante para recuperar la construcción de vivienda con mayúscula. Esa tarea importante la iremos haciendo en la medida que los indicadores sanitarios nos lo permitan. Pero en esta situación de emergencia, en esta situación de contingencia, llegamos con estas soluciones. Muchas gracias. Es mi turno, no sé si hay... Bueno, es mi turno. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias, María Eugenia, por la presentación y por el plan, que creo que es muy importante. Gracias, Santiago, por haberlo apurado también para que todo esto sea posible. Miren, cuando estábamos en campaña, yo insistía mucho con la necesidad de crear un Ministerio de la Vivienda. Insistía con una visión un poco más chica que la que tuvo María Eugenia, que pensó en un Ministerio de Desarrollo Territorial y de Hábitat, algo mucho más amplio, algo mucho más federal, algo mucho más contemplativo de la realidad, que va mucho más allá de tener una casa. Es también tener una casa en un lugar que sea vivible. Y la verdad es que siempre pensé que la construcción de la vivienda era una muy buena forma de volver a poner en marcha una economía que estaba muy quedada y que ahora está mucho más complicada aún. ¿Por qué? Por ese efecto multiplicador del que hablaba María Eugenia. O sea, la vivienda tiene un don. Primero, que gran parte de lo que se necesita para construirla no necesitamos importarlo de ningún lado, lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos ladrillos, nosotros tenemos cemento, nosotros tenemos cerámicos, nosotros tenemos madera, nosotros tenemos vidrios, tenemos la posibilidad de construir y de llevar y de impulsar una acción que no necesita más que de la decisión política de hacerlo. No necesita más que eso. Que además necesita de mucha mano de obra intensiva, necesita de hombres y mujeres trabajando en la construcción, en un momento en que el país necesita recuperar el trabajo. Este plan es un plan que es muy ambicioso
yo diría en tres grandes cosas. Estamos largando esta idea en un momento singular del país y del mundo, no del país, del mundo, que es esta pandemia que nos ataca, nos condena en este presente. La pandemia nos exige ser cuidadosos, ser muy prudentes en el retorno al trabajo, tratar de que todos los esfuerzos hechos no se dilapiden, no vaya a ser que por querer volver rápido nos terminemos contagiando y lamentando por haber perdido el esfuerzo enorme que todos los argentinos hemos hecho. Ese es un primer gran desafío, ¿no? En una economía también complicada, no hace falta que se los explique. Detesto hablar con qué nos encontramos, todos sabemos con qué nos encontramos. Hay un segundo desafío, que en esta economía y en este contexto epidemiológico tenemos la vocación de crear trabajo. Y la verdad es que es muy ambicioso pensar que de aquí a fin de año nosotros seamos capaces de crear casi 155.000 puestos de trabajo. 755.000 puestos de trabajo. Es muy ambicioso. En una economía que parece retraerse y expulsar trabajadores. Es muy ambicioso. Entonces, acá hay una segunda ambición que me conmueve. La primera, hacer frente en el contexto de la pandemia con esta idea. La segunda, que esta idea conlleve la posibilidad de crear trabajo. La tercera es quiénes son los actores y qué significa todo esto. Los actores son el Estado, lo del Estado nacional, provincial, municipal, las organizaciones sociales. Y la verdad, pensar en volver a trabajar juntos para recuperar, que algunos mejoren las condiciones de vivienda que tienen y algunos accedan a la casa que no tienen, la verdad es que es muy alentador. Que estemos pensando en esto en un contexto tan adverso, es muy alentador, enormemente alentador. Y todo eso significan de acá a fin de año casi 29.000 millones de pesos destinados a estos fines. Y ese es el esfuerzo que hacen el Estado a través del Banco Nación y del ANSES, que darán créditos y auxiliarán. Y me pone muy contento que con Fernanda podamos estar pensando hoy en volver a poner en marcha el Procrear, que fue algo tan exitoso y tan perdido en los últimos 4 años, tan exitoso en su momento y tan perdido en los últimos 4 años. Y que todo esto además lo podamos hacer con empresarios de la construcción, volviendo a articular lo que nunca debe quebrarse, que es el buen funcionamiento del Estado con la actividad privada. Por lo tanto, a mí me parece que en estos tiempos, donde solo contamos contagios altas y bajas, lamentablemente, que podamos hablar de estas cosas es muy bueno. Vuelvo a insistir, es muy alentador, es muy alentador. Y que podamos estar pensando también que hay un horizonte distinto al que nos habíamos, o al que muchos presagiaron cuando todo esto empezó. Yo quiero que entendamos que tenemos por delante un enorme desafío como sociedad y que ese desafío es también repensar cómo queremos que la sociedad sea después de que todo esto termine. Porque recién decía María Eugenia, la naturaleza nos ha dado muchas alertas y nos ha advertido muchas cosas en estos tiempos en que los seres humanos nos quedamos en nuestras casas y la naturaleza recuperó el oxígeno que había perdido muchas veces por lo que nosotros los seres humanos hemos hecho. Y entonces me parece que también todo esto es una oportunidad de ver otro futuro, con una característica, que la construcción de ese futuro está en nuestras manos, no está en manos de otros. Si ese futuro a construir no es mejor, es culpa nuestra, no es de otros.
porque somos nosotros hoy los que estamos decidiendo. Y me parece que es una muy buena oportunidad, tan solo como ejemplo, este plan que acaba de presentar María Eugenia. Yo insisto, yo creo que cuando todo esto pase y la pandemia no sea más que una pesadilla en nuestras vidas y podamos mirar a la distancia el antes y el después, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Nos vamos a dar cuenta a dónde conduce la falta de solidaridad, que es la Argentina que encontramos hoy. Hoy hablaba con un periodista y le decía, la verdad a mí lo que más me dejó la pandemia es descubrir la verdadera Argentina. Esa Argentina donde de repente me encontré que había más de 7, 8, 9 millones de argentinos que no tenían vínculo con el Estado, no sabíamos dónde estaban, no eran monotributistas. ¿Dónde estaban? Y aparecieron, ¿eh? Aparecieron. Y cuando uno piensa, ¿quiénes eran esos argentinos? Olvidados. Argentinos olvidados por el sistema. Y ningún sistema social es bueno si no integra absolutamente a todos. Bien lo dijo recién María Eugenia. Hay que pensar en una sociedad que integra, en una sociedad que excluye, y menos en una sociedad que hace de cuenta que el otro no existe. Eso es lo que deja al descubierto, es la falta de solidaridad que ha tenido nuestra sociedad durante mucho tiempo. Y la palabra solidaridad es una palabra que en este momento adquiere un valor inmenso. Inmenso. Y cuando nosotros pensamos en que alguien tenga un baño digno, estamos recuperando la solidaridad perdida. Y cuando pensamos en que alguien construya una habitación más para vivir un poquito más cómodo en su casa, estamos volviendo a ser solidarios. Y cuando estamos pensando en que alguien construya su casa, estamos siendo más solidarios. Y cuando estamos pensando en recrear espacios comunes de las organizaciones, espacios comunitarios, estamos siendo más solidarios. Y yo creo que recuperar el concepto de solidaridad en este tiempo es demasiado importante para la Argentina, es casi imprescindible, porque la pandemia nos demostró lo poco solidarios que fuimos. Es una oportunidad, no quiero que la dejemos pasar. Hoy estamos empezando con las viviendas. Hemos empezado a demostrar la solidaridad en este tiempo de emergencia en muchos aspectos, ¿eh? En muchos aspectos. Sin ir más lejos, hoy vi cómo pudimos construir una cantidad de hospitales en tiempo récord que nos dieron 1.000 camas más de atención en el país, incluyendo también camas de terapia intensiva. Y lo hicimos en 60 días, o menos, en 3 semanas. En 3 semanas. Y hoy lo vi, ¿eh? Lo vi allí en Almirante Brown, cómo quedaron. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos pusimos todos de acuerdo en que era necesario hacerlo. Y hoy vemos con tranquilidad que cuando esta pandemia empezó, y yo les expliqué, tenemos que hacer cuarentena para que la curva no se dispare, para que todos puedan ser atendidos, hoy podemos ver que tenemos camas suficientes, unidades de terapia intensiva suficientes, respiradores suficientes, para que si lo peor pasara, todos puedan ser atendidos. Y ustedes dirán, ¿y por qué este tipo me habla de esto en este momento? Porque eso también es solidaridad. Porque lo que pasó en Europa es que hubo un momento en donde las sociedades debieron decidir quién se salvaba y quién no, porque no alcanzaban los respiradores. Nosotros nos hemos preparado para que eso no nos pase. Y eso es recuperar el concepto de solidaridad, que para mí es muy valioso. Porque si estamos aquí para ser mejores, debemos ser más solidarios. No es verdad que uno se salve solo, como le gusta decir al Papa, y tiene toda la razón del mundo.
Tampoco es verdad que la meritocracia existe. Porque un hombre, una mujer inteligente, muy inteligente, nacido en la pobreza, no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza. Entonces no es un problema de mérito, es un problema de oportunidad. Y para que todos tengan oportunidad, la solidaridad es un concepto central que debemos recuperar. Yo siento que hoy, con este plan, estamos recuperando ese concepto. Y les insisto, cada vez que piensen en la pandemia, miren todo, no miren solamente las estadísticas de enfermos, de altas y de bajas. Miren el país que se desnudó frente a nosotros y entiendan lo necesario que es cambiarlo. Entiéndanlo. Este es el momento. Hoy empezamos, María Eugenia. Gracias a todos y a todas por estar acá. Trabajemos con muchas ganas, que tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Los abrazo y gracias por la espera. Gracias.